Ya llegó el día, desde luego que el río es una vergüenza. Desde luego que sí, desde luego que lo es. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Parque del Río, bienvenidos a esta ciudad de Badajoz. Bienvenido, presidente. Bienvenido, Alberto Núñez Feijóo, que no solo es el presidente del Partido Popular, sino que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Querida presidenta del Partido Popular en Extremadura, querida María, que va a ser la próxima presidenta de la Junta de Extremadura. Bienvenida. Compañeros del Partido Popular, afiliados, simpatizantes, hoy empieza la campaña que nos va a llevar a ganar las elecciones. Hoy empieza la campaña en la que el Partido Popular va a volver a gobernar en la ciudad de Badajoz y va a volver a gobernar en la Junta de Extremadura. Hoy empieza. Hay que dar las gracias al presidente y a la presidenta por haber elegido Badajoz, la ciudad de Badajoz, como pistoletazo de salida de esta emocionante y necesaria campaña electoral que, como decía antes, nos va a llevar a la victoria del Partido Popular en esta tierra que tan necesitada está de ella. Porque, queridos compañeros, como decía al principio, salimos a ganar y no contemplamos otra opción. No renunciamos a ganar ambas elecciones. No lo hacemos porque tenemos el proyecto, tenemos el equipo, tenemos la fortaleza del Partido Popular, que es un partido de gobierno, que es un partido ganador y que es un partido serio en el que se puede confiar. Así es que, como decía al principio, salimos a ganar sin ninguna duda. Mira, salimos a ganar porque estamos preparados. Siempre lo hemos estado y ahora más que nunca. Porque nuestro mejor aval es haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo y haber demostrado que podemos hacerlas. Salimos a ganar porque queremos continuar con la segunda transformación de esta ciudad de Badajoz, que es lo que la ciudad se merece. Y una transformación que persigue, como objetivo principal, seguir mejorándole la vida a nuestros vecinos. La vida a los pacenses, a través de las decenas de proyectos que ya tenemos en marcha, pero sobre todo a través del proyecto y del programa electoral que ha presentado el Partido Popular con 120 medidas transformadoras de la ciudad y que van a conseguir ponernos donde la ciudad merece. Estos cuatro años hemos hecho las cosas bien, las hemos hecho muy bien y hemos hecho muchas cosas a pesar de las dificultades. A nadie se le puede escapar que hemos sufrido una pandemia, que hemos sufrido una enorme crisis económica y que hemos sabido salir de ella. Aquí, en la ciudad de Badajoz, hemos demostrado que podemos afrontar los grandes retos con grandes soluciones, sin dejar atrás a ningún vecino y, sobre todo, queriendo ser parte de la solución en cada momento. Hemos hecho muchas cosas. Puedo enumerar cientos, pero me voy a dejar de líos y voy a hacer algunas. Hemos iniciado la urbanización del Campillo, hemos hecho nuevas plataformas únicas en el casco antiguo, hemos hecho la Galera, Santa Catalina, la calle Stadium, la avenida del Seminario, hemos hecho nuevos campos de fútbol en Gébora, en San Fernando y en el Cerro de Reyes. Lo digo para aquellos que dicen que solo actuamos en Santa Marina y en el centro, eso no es verdad. Hemos hecho nuevos carriles bici y hemos llevado el bus urbano a nuestras pedanías los fines de semana, que llevaban años reivindicándolo y ya desde esta época, desde esta legislatura, es una realidad. Hemos modernizado la administración, hemos llevado puntos de autogestión a todos los barrios, a todos los centros sociales. No dejamos que los mayores tengan que venir al ayuntamiento, sino que hemos abierto el ayuntamiento a nuestros mayores y a nuestros barrios. Hemos ampliado esa red de centros sociales, los hemos modernizado y hemos estado junto a los más débiles en la pandemia y, además, durante las inundaciones provocadas por la borrasca Efraín. Y ahí hemos estado. Ahí hemos estado nosotros, el Ayuntamiento de Badajoz, el Partido Popular. ¿Dónde han estado los demás? En ningún sitio. Los han abandonado, los han dejado de lado y, desde luego, los han mentido. Hemos trabajado por Badajoz día tras día, todos y cada uno de los días. Eso es lo que mejor sabemos hacer. Y podría seguir, como dice al principio, mucho tiempo y agotar el tiempo de María y de Alberto, pero esa no es mi intención. Mi intención no es aburriros ni contaros lo que ya hemos hecho porque lo sabéis y lo conocéis. Mi intención es otra. Mi intención es
que sepáis a qué nos enfrentamos, contra quién vamos a pelear estas elecciones y, sobre todo, cuál es el proyecto de futuro para la ciudad de Badajoz. En esta última legislatura, como decía, hemos hecho mucho, pero absolutamente nunca será suficiente porque siempre hay cosas que hacer. ¿A qué nos enfrentamos? Pues a la alternativa de la nada, de la mentira, del engaño, del ninguneo, del rencor, de la envidia, a la alternativa del PSOE, que durante estos últimos años ha castigado a la ciudad de Badajoz por votar mal y que están absolutamente desquiciados porque ven cómo la ciudad avanza, porque cómo la ciudad crece, cómo la ciudad mejora y no los necesitamos. No los necesitamos porque sabemos hacer las cosas, porque hemos demostrado durante muchos años que podemos hacerlas y, sobre todo, porque nos hemos acostumbrado a tener que vivir sin su ayuda, a tener que vivir sin su empuje, a tener que vivir sin las inversiones que esta ciudad merece. Hoy, 4 años después, Badajoz está peor comunicada. Hoy está más lejos de Cáceres y, por supuesto, está más lejos de un mundo que mide la distancia en tiempo y no en kilómetros. Nos han abandonado y nos han castigado de manera consciente, porque Badajoz, para ellos, vota mal. Y esto se va a terminar. Se va a terminar el 28 de mayo con la victoria de María. Se va a terminar el 28 de mayo con la victoria del Partido Popular en la ciudad de Badajoz. Y se va a terminar a final de año, en el mes de diciembre, con la victoria de Alberto Núñez Feijóo, ganando el Gobierno de España para los vecinos, para los ciudadanos, para los españoles. Se va a acabar. Se va a acabar porque no olvidamos que las malas copias de Pedro Sánchez, que aquí las tenemos, han dejado tirados a nuestros vecinos de Valdebotoa, de Gébora y de las pedanías durante la borrasca de Efraín, que nos han dejado tirados con las infraestructuras que no han cumplido, que nos han dejado tirados con el tren y que nos han dejado tirados con un socavón vergonzoso que en pleno siglo XXI nos retrotrae a las peores épocas del siglo XIX, que nos han dejado tirados a nuestros mayores, en las residencias que se caen, en los hospitales que se caen, en los centros de salud que se caen, en el río, como decían, en el corazón de esta ciudad, que lo tienen abandonado, que lo están matando por su inacción. Solamente tenéis que mirar y ver cómo está nuestro río. Nuestra seña más característica lo tienen abandonado y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir, entre otras cosas, porque a partir del 28 de mayo María va a ser presidenta del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y no lo vamos a permitir porque ella sí. Ella sí sabe lo que necesita Extremadura y ella sí que se mueve única y exclusivamente por el interés de los extremeños y no por los intereses de un carnet del PSOE. Ella sí sabe que esta ciudad es importante y es motor de desarrollo económico de la región y que esta ciudad tiene un déficit enorme de infraestructuras. María, gracias a ti, estoy convencido que a partir del 28 de mayo Badajoz va a tener lo que necesita, vamos a poder trabajar juntos y vamos a hacer que esta ciudad y esta región despegue definitivamente. Y es que vamos a ganar, y le vamos a ganar al nuevo PSC, que es el partido aquí en Badajoz de Sánchez y de Cabeza, que es el partido que representa un dúo, que es un dúo sacapuntas, que es un dúo de la mentira, que es un dúo de la ofensa, que es un dúo del insulto y, sobre todo, que es un dúo del odio, del rencor y, sobre todo, de la envidia de que esta es una ciudad libre, de que esta es una ciudad que vota, crece y siente lo que quiere sin necesidad de tutelas y sin necesidad de que ningún partido político esté detrás diciendo dónde o no se tienen que poner las industrias, dónde o no se tienen que poner las empresas y dónde o no se puede o no se puede prosperar. Y a este dúo se le ha unido en los últimos tiempos el señor Vara, que ha perdido absolutamente los papeles. Con sus insultos, con sus desprecios y con su mala educación se define él solo. Y define lo que es y define lo que representa, que no es más que ese PSC de Sánchez y Cabeza, porque Sánchez, Cabeza y Guillermo Fernández Vara, señoras y señores, son lo mismo, son exactamente lo mismo. Y ante esta situación el Partido Popular se presenta a las elecciones con un proyecto diferente, en positivo, que refleja las preocupaciones y las necesidades de nuestra ciudad. Un proyecto que recupera los grandes espacios naturales como el Parque del Pico. Un proyecto que recupera grandes emblemas culturales de esta ciudad como el ala perdida del López de Ayala, más de 2.000 metros cuadrados que vamos a poner a disposición de la ciudad, que avanza en el Museo de la Semana Santa, que avanza en el Museo de la Ciencia. Un proyecto que mira a los más vulnerables,
que atiende a nuestros mayores y construye viviendas para nuestros jóvenes sin necesidad de mandarlos a más de 20 kilómetros como pretende el Gobierno de Sánchez con esta propuesta absurda de construir viviendas asequibles en la colonia militar Carlos Haya. ¿Pero quién se ha creído que somos nosotros? ¿Quién se ha creído que es el Gobierno de España para ningunear así la hace debajo? Eso no es tolerable, eso no es creíble. Vamos a luchar contra ello. Y, por supuesto, representamos un proyecto para seguir liderando el suroeste ibérico, para seguir liderando la frontera, la raya, para seguir siendo importantes en España, pero también en Portugal, para seguir tejiendo alianzas con nuestros hermanos portugueses, para seguir avanzando en nuestra eurociudad. Pero, además, somos una ciudad y vamos a ser una ciudad para los jóvenes, para el deporte, para la defensa de su patrimonio, de ese enorme patrimonio escondido y humillado que ha estado durante muchos años por la inacción del resto de administraciones y por la nula implicación de la Junta de Extremadura, que ni siquiera a día de hoy, habiendo aprobado los consorcios, los estatutos del consorcio del casco antiguo, hace por aprobarlo en su Consejo de Gobierno cuando simplemente tiene que llevarlo un martes al Consejo de Gobierno y aprobarlo. Y nada más. Y no lo hace. No lo hace porque no quieren a la ciudad de Badajoz. Una ciudad más accesible, más moderna, más conectada con el mundo, una ciudad a la altura de lo que nos merecemos y una ciudad que reciba, como decía, un trato digno por parte del resto de administraciones. Queridos amigos, el Partido Popular va a ganar estas elecciones. Representamos lo mejor de esta ciudad, sin duda, el esfuerzo, la humildad y la visión de futuro que merecemos. Porque, como dice el lema de campaña del Partido Popular de Badajoz Capital, nosotros somos Badajoz porque somos sus barrios, somos sus calles, somos sus plazas y somos su gente, pero sobre todo también somos su río. Vamos a ello, señores, a ganar estas elecciones. Y ahora, sin más dilación, y como os anunciaba, tenemos con nosotros al futuro presidente del Gobierno de España, con todos ustedes, don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Se está muy bien aquí en este ocaso, ahora que se empieza a poner el sol en Badajoz, en esta ciudad tan preciosa de esta tierra extremeña, de esta capital de una de las provincias más importantes de España. Muchísimas gracias por la acogida, muchas gracias por este inicio de campaña y sobre todo muchas, muchas gracias por vuestro trabajo. El trabajo que habéis hecho ya, el trabajo que, desde que asumí la responsabilidad de presidir el partido, he estado viendo en Extremadura. Un trabajo por unir el partido, un trabajo por ilusionar, por abrir una nueva etapa. Un trabajo que demuestra, queridos amigos, que estamos ampliando nuestro espectro y que aquí ya cabe todo el mundo. Amigos, muchas gracias de verdad por lo que habéis hecho, porque lo que habéis hecho es el principio de lo que hay por hacer. Hemos de pasar de ampliar el partido a ampliar los votos. Hemos de pasar de ampliar nuestro espectro a que la mayoría de los extremeños se sientan tranquilos, protegidos y serenos en un partido que no tiene más objetivo que mejorar la vida de los ciudadanos, que no tiene más socios que las papeletas que salen de las urnas y que no tiene cuentas pendientes con nadie. Por eso, lo que queda por hacer lo vamos a empezar ya. Tenemos un gran partido, tenemos una gran ciudad, Badajoz, y tenemos una gran comunidad autónoma, Extremadura. Quiero deciros que esta mañana he estado en Valencia y he cogido un tren para llegar a Valencia. He vuelto de Valencia a Madrid y he vuelto en otro tren. Y ahora he venido a Badajoz y he venido en un avión. No es un Falcon, es un avión normal, una línea comercial. Es una línea... ¿Sabéis por qué? Porque cuando el presidente del gobierno actúa como presidente de gobierno, es lógico que utilice los medios del gobierno. Pero cuando el presidente del gobierno actúa como secretario general de un partido,
es lógico que sus desplazamientos los pague el partido. Y por eso me comprometo desde ya que nunca jamás utilizaré un medio del Estado para hacer un acto del partido. Y eso creo que debe de formar parte de nuestro compromiso. Como utilizaré trenes, os puedo asegurar y desde el principio que me comprometo a venir como presidente del gobierno en un tren digno a Extremadura. Decía que he venido en tren, he venido hablando con la gente, también en el aeropuerto y en la calle, y no he hecho ningún casting previo para que solo me rodee la gente del PP. Y creo que ninguno de los presentes que estáis aquí os han pedido el documento nacional de identidad para poder sentaros en estas sillas. Esto es lo que es normal en España, aunque con Sánchez ya no lo es tanto. Amigos, somos un partido cuya razón de ser es servir a la gente. Y por supuesto también a la gente que no nos vota. ¿Por qué? Porque toda la gente, nos vote o no, tenemos la obligación de escucharle sus problemas, de atender sus demandas y de encajar sus críticas. Los cargos no nos dan derecho a aislarnos de la gente. Al contrario, los cargos nos exigen estar más cerca de la gente que nunca. Somos un partido que está al pie de la calle, donde está la gente. Yo no quiero ser distinto a un alcalde de cualquier municipio de la provincia de Badajoz o un alcalde de cualquier municipio de la comunidad autónoma, porque sé que ese alcalde conoce a la mayoría de los vecinos y está palmo a palmo recorriendo su territorio. Y por eso yo quiero ser el presidente de la gente y os puedo asegurar que lo fui durante muchos años allá en las tierras del noroeste y quiero volver a serlo en el conjunto de España escuchando a la gente. A la gente que es para la que estamos aquí. Estamos con la gente y desde hace mucho tiempo sabemos que de las gentes que están sufriendo más la situación económica de nuestro país, de la gente que está sufriendo más el incremento de las materias primas, de la energía, de los fertilizantes, de las siembras, es la gente del campo. Venimos de decirlo en la Comunidad Valenciana y quiero volver a decirlo aquí, porque no tenemos discursos en función del territorio donde estemos hablando. Sin duda, la situación del campo, la situación de la agricultura, la situación de la ganadería es alarmante en toda España, por dos razones. En primer lugar, por la sequía y en segundo lugar, por la desidia del gobierno de España. Y es que lleva 5 años sin contar con la gente del campo, sin contar con la agricultura y con los ganaderos. Lleva 5 años mirando para otro lado y lo venimos advirtiendo. Mirad, hoy Sánchez pretende hacer lo mismo que siempre, que es conseguir un titular para borrar los 5 años de mandato. En este caso pretende ocultar que no ha sido capaz de hacer una política de agua de forma constante, planificada y ambiciosa. E incluso pretende ocultar algunas medidas que ha realizado en el futuro. Amigos, con una mano, esta mañana dice que va a dar ayudas puntuales al campo. Y con la otra oculta que durante estos 5 años, de cada 3 euros que tenía en el presupuesto para agua, solo ha invertido 1. Con una mano dice que está preocupado por la situación del campo y con la otra estuvo 5 años esperando a que empezase a llover. Y con una mano promete soluciones al campo y después insulta a todos los que discrepan con él. Y por eso, queridos amigos, pretende que el campo y los productores traguen. Yo voy a ser muy claro. Las consecuencias de la sequía no se afrontan solo con medidas extraordinarias. Es tan imprescindible y tan urgente un plan nacional del agua. Amigos, porque de lo contrario, si se niegan soluciones, si se renuncia a aprovechar todos los recursos disponibles, lo único que se plantea es reducir las superficies de regadío en España. Eso
no es el futuro del campo. Eso es la perdición del campo. Mirad, yo... Si yo estuviese en el Consejo de Ministros durante estos últimos 5 años, no necesitaríamos tomar ayudas extraordinarias por la falta de agua en España, sino que llevaríamos trabajando de forma extraordinaria 5 años consecutivos, buscando soluciones a cada comarca donde el agua escasea. Por supuesto, queridos amigos, ellos no lo han hecho, pero lo haremos nosotros. Crearemos una Autoridad Nacional del Agua. Señalaremos una Red Estratégica Nacional del Agua. Aprobaremos un plan depura para que todas las aguas que salen de las depuradoras se puedan volver a reutilizar en los regadíos. Haremos un plan de modernización de los abastecimientos en todas las ciudades para que no perdamos entre un 20 y un 30% del agua por las rupturas de las tuberías que llevan años y años rotas, perdiendo el 20% del agua que se va a ninguna parte. Y por supuesto, pondríamos el dinero suficiente, que son nada más y nada menos que 40.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas, y después, con ese paquete, convocaríamos a todos los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes para aprobar el Plan Nacional del Agua y para que no volvamos otra vez a destruir las presas que son necesarias en Extremadura y en España. Amigos, frente a la frivolidad con la que el Gobierno ha tratado el agua durante 5 años, yo me comprometo a tomármelo en serio. ¿Sabéis por qué? Porque conozco las dificultades del campo y las dificultades de la ganadería. Porque vengo de un lugar que produce el 46% de toda la leche de España. Porque vengo de un lugar donde la agricultura, la ganadería, la pesca y el marisqueo son el sector primario y las señas de identidad. Y por eso, queridos amigos, sé que a los productores no se les engatusa dando ayudas el día en el que empieza la campaña electoral. Y sé que ningún gobierno que se tome en serio a la gente puede presentar un plan contra la sequía el día en el que se pegan los carteles electorales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en España. Eso no es serio, queridos amigos. No es serio y no se toma a la gente en serio. Sé que el campo no se conforma con ayudas para resistir mientras no produce. Sé que el campo quiere ayudas para trabajar la tierra, para competir, porque sabe que si durante algún tiempo no puede vender sus productos, perderá ese hueco en la cadena de distribución, se sustituirán los productos que no produce por otros de distinto origen y no podrán volver a incluir en las cadenas sus productos. Yo no voy a dedicarme a tapar la crisis del agua en la campaña electoral. Yo me dedicaré en cuerpo y alma durante todos los años de nuestro mandato a dejar a España con un plan del agua para que quede para las siguientes décadas, para las siguientes generaciones y para la agricultura y la ganadería española. El campo no quiere que le rieguen de ayudas, el campo lo que quiere es poder regar. Y para eso estamos. Y quiero empezar por el sector primario, porque la mayoría de nuestros pueblos, que son mucho más que el número de ciudades que tenemos en España, y porque la despoblación y evitar la desertización solo se combate con actividad forestal, con actividad agrícola y con actividad ganadera. Amigos, empieza una campaña muy intensa, efectivamente, y también muy ilusionante. Es un momento crucial en el que los españoles tenemos la oportunidad de escoger. El 28 de mayo vamos a tomar grandes decisiones en nuestro país. Y tenemos la posibilidad de escoger entre la política que hemos sufrido en los últimos años, frivolidad, populismo, radicalismo, independentismo, o un cambio. Volver a empezar los mítines hablando de las cosas importantes, del agua, de la agricultura, de la ganadería, de la energía. El cambio es seriedad, es rigor. El cambio es
honestidad con la gente. El cambio no es comprometer una cosa para hacer su contraria. El cambio no es decir que no puedo dormir si gobierno con no sé quién, ahora para dormir todos los días con ellos al doble. El cambio, queridos amigos, es volver a tomarnos España en serio. Y esta disyuntiva, tenemos que decirle a la gente solo una cosa. Si los españoles quieren seguir igual, hay decenas de papeletas. Y si los españoles quieren cambiar, hay una papeleta. La del Partido Popular de Extremadura. La del Partido Popular de España. Eso es el cambio. El cambio sereno. El cambio tranquilo. Creo que la mayoría de los españoles no quiere seguir igual. Creo que a la mayoría de los españoles ya les ha bastado 5 años con este tipo de política radical y política que divide, que enfrenta, esta política que solo busca culpables, que solo señala culpables cuando no es capaz de buscar soluciones. Mirad, hay un sinfín de razones para derogar el sanchismo, pero probablemente si quisiésemos escoger solo una, podríamos decir que tenemos que derogar el sanchismo de la misma forma que hemos derogado la ley del solo sí es sí, y no haría falta más, porque rebajar las penas al 1079 de momento, violadores o pederastas, y excarcelar a más de 100 delincuentes sexuales es suficiente motivo para derogar el sanchismo en España. Lo es. Nunca ha pasado esto en nuestro país. Pero hay muchísimo más. Hay muchas más razones para derogar el sanchismo. Hacer lo contrario de lo prometido. Insultar a todos los que te lleven la contraria. Insultarse también entre ellos, porque hay que reconocer que insultan a todos, pero también se insultan en el Consejo de Ministros. Se insultan en el Congreso. Tenemos por primera vez a un gobierno en democracia donde una parte del gobierno vota en contra de la otra parte. Y donde las ministras, antes de empezar los consejos de ministros, se muestran en contra de los acuerdos del Consejo de Ministros. Amigos, ¿no hay acaso motivos para derogar el sanchismo? Es un caos. Lo único que buscan es el titular de cada día, pero no la planificación del próximo semestre. Ocultan información clave para el Estado. ¿Por qué hemos cambiado nuestra política exterior? ¿Por qué aquello que estaba equilibrado ahora ya no lo está? ¿Por qué los socios que teníamos ahora ya no los tenemos? ¿Por qué aprobamos acuerdos que no se dan a conocer a los ciudadanos? Se apropian de todas las instituciones, del Consejo de Estado, del CNI, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional y del CIS. María, enhorabuena, te da muy bien la encuesta del CIS. No tengas ninguna duda que vas a conseguir ganarle a la encuesta, a Tezanos y al gobierno. Amigos, hay muchos motivos para derogar el sanchismo. Ceden a cualquier planteamiento independentista. Benefician a los corruptos. ¿Os imagináis que nosotros hubiésemos bajado las penas por corrupción después de la sentencia a más políticos en un único sumario y con la mayor corruptela de la democracia, que es utilizar 700 millones de euros de dinero público en beneficio del Partido Socialista de Andalucía? ¿Os imagináis que hubiéramos hecho eso alguna vez? Hay muchos motivos para derogar el sanchismo. Se apoyan en un partido que lleva en sus listas 44 terroristas y 7 condenados por delitos de sangre. Solo por esto, ningún socialista en Extremadura podría dar el apoyo al Partido Socialista de Extremadura. Amigos, no he terminado, pero tengo que hacerlo. Hay muchos motivos para derogar el sanchismo, por supuesto. Legislan para favorecer la ocupación ilegal de nuestras casas. Y en España ya se empieza a hablar de expropiación de viviendas. En este país, renovar el DNI o hacer una gestión en la Seguridad Social es un infierno.
se retrasan miles de juicios por el colapso generalizado de la justicia desde hace casi un año. Nos endeudan hasta las cejas. Y hemos llegado a que se puede castigar más la violencia animal que la violencia de género. Leeros bien la Ley de Bienestar Animal, que ya veréis lo que pone ahí. Y, por supuesto, no saben gestionar la economía. Toman decisiones contra los órganos independientes de España. Hoy el Banco de España ha dicho dos cosas. La primera, que la reforma de las pensiones no es sostenible, que es simplemente una reforma para llegar a las elecciones, pero no para garantizar las pensiones de nuestros mayores. Y la segunda, que la ley de vivienda que están aprobando es una ley que va a encarecer los alquileres y disminuir la oferta de casas para alquilar como consecuencia de la ley. Esta mañana, sin ir más lejos, y por si acaso no había suficiente, otro organismo independiente, la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, ha dicho que hay que recortar el gasto como mínimo en 6.000 millones de euros cada año. Amigos, han gestionado muy mal la economía. ¿Sabéis por qué? Porque somos más pobres que éramos en el año 2019. Han gestionado muy mal la economía porque nos han freído a impuestos durante estos 5 años. Pagamos más impuestos que nunca. Pagamos más por comprar lo mismo. Han recaudado 42.000 millones de euros más y no le han bajado la renta a las rentas medias y bajas de España. Y además, nos han endeudado a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso, queridos amigos, aún encima nos piden que aplaudamos su gestión económica. ¿Desde cuándo una persona aplaude porque le cobren más impuestos, tenga menos poder adquisitivo, esté endeudado más que nunca y tenga que pagar más por lo mismo que nunca? Queridos amigos, por todas estas cosas hemos de derogar el sanchismo en las urnas. Amigos, podría seguir, porque los demandas del sanchismo son francamente interminables, 5 años actuando. Pero ni Sánchez, ni los candidatos de Sánchez merecen el apoyo de los españoles. Esa es la conclusión. Ni Sánchez, ni los candidatos de Sánchez merecen el apoyo de los españoles y que siga vigente el sanchismo. Amigos, hace falta una política mucho mejor. Una política que vuelva otra vez a priorizar los problemas, a hacer el listado de las prioridades, a concretar cada uno de los planes que tenemos que implementar, a explicarlos en el Congreso de los Diputados, a someterlos a aprobación y a ejecutarlos. Por eso, queridos amigos, el cambio sereno, en mi opinión, exige poner sentido común a los despropósitos. Exige reformas tranquilas frente al caos. Y exige unidad frente a la división. Y esto último quiero agradecerlo de una forma muy especial, la unidad en la ciudad de Badajoz. Amigos, hemos ganado mucho volviendo otra vez a unir todo el centro derecha y el centro reformista en Badajoz. Y lo hemos hecho porque sabemos que solo desde la unidad podemos hacer un proyecto para todos. Que si damos muestras de que estamos por encima de cargos concretos en momentos concretos, podemos darle a la gente una opción de que crea que es posible volver a unir a la nación española en torno a los problemas de los españoles. Y por eso yo le quiero agradecer a Ignacio y le quiero agradecer a mis compañeros que estuvieron durante la legislatura anterior apoyando y compartiendo la alcaldía durante estos 4 años, que se unan para tener una mayoría absoluta en Badajoz, para gobernar otra vez Badajoz entre todos, desde la unidad, desde la fuerza de los votos. Amigos, entre todos vamos a derogar el sanchismo y empezamos en Badajoz, pero el 28 de mayo estamos también ante una gran oportunidad en Extremadura. Así de claro y así de sencillo. Tenemos la oportunidad de dar a Extremadura buenos gobiernos locales y provinciales. Y saludo al presidente del partido en la provincia de Badajoz y al presidente del partido en la provincia de Cáceres y al presidente Monago. Amigos, tenemos la oportunidad histórica de brindarle a Extremadura su primera presidenta del gobierno.
y vaya presidenta. Desde que conozco a María, tengo la certeza de que el cambio de Extremadura tiene nombre de mujer. Va a ser la primera mujer presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso no es feminismo de boquilla, eso es realidad. Salgamos a decirle a todos los extremeños, a todas las extremeñas, que si quieren una presidenta valiente, aquí tienen a María Guardiola. Que si quieren una presidenta libre, aquí tienen a María Guardiola. Que si quieren una presidenta que haga respetar a su tierra, aquí tienen a María Guardiola. Que si quieren una presidenta que no se conforme con los desprecios del sanchismo ni de nadie, aquí tienen a María Guardiola. Aquí está, a disposición de Extremadura, a disposición de todas las mujeres y de todos los hombres de Extremadura. Amigos, yo no oculto que también quiero ser presidente de gobierno. Y quiero... Muchas gracias. Y quiero que Badajoz y Extremadura sean claves para ayudarme en ello. Estoy seguro de que si lo soy, la presidenta de Extremadura y el alcalde Grajera no van a parar. Hasta que juntos corrijamos el agravio histórico de inversión que ha cometido el Partido Socialista Obrero Español en Extremadura. Hasta que juntos pongamos fin al aislamiento de Extremadura en materia de infraestructuras. Y hasta que juntos traigamos un tren digno a Extremadura. Todos juntos, trabajando juntos, entre los municipios, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de España. Amigos, vamos a hacerlo juntos. Y vamos a pelear juntos. Para lograrlo, vamos a necesitar a todos. Necesitamos a los que votaban al Partido Socialista porque entendían que el Partido Socialista era un partido de Estado y ahora ven que sus socios van contra el Estado. ¿Quién ha visto y quién ve al Partido Socialista Obrero Español? ¿Quién ha visto y quién ve a aquellos socialistas que tenían un proyecto nacional para España? ¿Quién ha visto y quién ve a aquellos Partido Socialista que jamás se sometían a los planteamientos nacionalistas y mucho menos a los planteamientos independentistas? Está llena la hemeroteca en Extremadura de pronunciamientos de líderes socialistas en contra del nacionalismo. Por eso, queridos amigos, ser consecuentes, leer esas hemerotecas y votar en conciencia a favor de Extremadura. Está lleno. Y a todos aquellos que confiaron de buena fe en Sánchez y que ahora han visto traicionada su confianza porque hizo todo lo contrario a lo que se prometió, vamos a contar con ellos y a pedirles su voto. Necesitamos la confianza de todos los partidos. También de aquellos que decían que querían sumar con el PP. Y después, cuando dividimos el voto, nos dimos cuenta que eso lo único que beneficiaba era a que gobernase la izquierda. También a esos votantes le vamos a pedir el voto. Y es que si todos quieren, si esos quieren que gobierne el PP, la única fórmula segura de que gobierne el PP es votar al PP. Lo demás no es seguro. Lo demás es la posibilidad de que no gobierne el PP. Y por supuesto, resumiendo, necesitamos a todos aquellos que quieren una alternativa fuerte, sólida, serena, tranquila, reposada. Tenemos que volver a hablar entre nosotros. El sosiego tiene que ser la tarjeta de presentación del presidente del gobierno. El presidente del gobierno no viene a crispar a su pueblo, viene a tranquilizarlo. El presidente del gobierno no viene a señalar a nadie, viene a desgastarse él. El presidente del gobierno no puede enfrentar a territorios, ni insultar a presidentes autonómicos, ni al jefe de la oposición. El presidente del gobierno viene a escuchar las críticas de la oposición y a gobernar para todos.
El presidente del gobierno no puede ser el jefe de la oposición. Amigos, estamos a muy pocas horas de que comience la campaña electoral y ya hemos visto que hay dos modelos, el del miedo y el de la ilusión. El del miedo del partido de Sánchez y el de la ilusión del Partido Popular. Y el partido de Sánchez escapa de su líder por miedo a que le reste. Creo que viene una vez a Extremadura. Cancela los mítines por miedo a pinchar y a perder. Pide carnés de entrada a la gente que va a escucharle al mitin. No vaya a ser que tenga que escuchar lo que no le gusta. Y usa todos los recursos del Estado para hacer campaña. De lo del Fanco ya lo hemos hablado, ¿no? Pues, queridos, en cambio, el Partido Popular afronta esta campaña con la ilusión de estar al pie de la calle, para hablar con la gente, para escuchar lo que la gente te quiere decir, con la ilusión de servir a los ciudadanos. Es que aquí venimos a servir. Es que no importa tantos años que seamos presidentes o no, aquí lo que importa es que cuando dejas de ser presidente, la gente te recuerda porque has trabajado por tu tierra. Eso es lo que importa. No importa estar muchos años en la presidencia, lo que importa es, al acabar, cómo te va a tratar la gente, qué va a decir la gente, qué va a pensar de ti la gente. Ilusión por cambiar a mejor. Sí, ya sé que puede haber cambios, ya lo dijo Otegi. Otegi quiere un cambio. Fijaros si quiere un cambio, que ya lo ha dicho. Ha dicho que el cambio más importante que ha habido en España es el que se ha producido ahora, donde el gobierno de España depende de los partidos que se quieren ir de España. Y en consecuencia presenta sus listas electorales para que todo el mundo sepa de dónde vienen, quiénes son y qué pretenden. A estas alturas del siglo XXI, ver unas listas electorales con 44 miembros de una banda terrorista y 7 condenados por delitos de sangre es un insulto a la democracia española. Es un insulto a la policía, a la Guardia Civil, a las 1.000 víctimas que han muerto en el terrorismo. Es un insulto a los 10.000 heridos. Es un insulto a la dignidad de nuestro país. Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a qué os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Esta ilusión que he visto en la otra tierra es la que quiero aquí. ¿Sabéis por qué? Porque allí lo conseguimos y aquí también lo vamos a conseguir. Aquí también lo vamos a conseguir. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha ilusión. ¡Adelante! Muchas maneras de levantar Extremadura. De hecho, las dos nos levantamos a la misma hora. Y tú no has fallado ningún día desde que te conozco. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, María. Ni tú tampoco. Por eso te voy a votar, porque sé que siempre estarás ahí para levantar Extremadura.
Emoción es la palabra. La política es un estado de ánimo. Y para cambiar las cosas, tiene que funcionar muy bien la cabeza, pero también el corazón. Para cambiar las cosas no solo vale con tener una carpeta llena de documentos y de estudios, no solo vale con andar de acá para allá, apurado con esa carpetita debajo del brazo, no. Para cambiar Extremadura han sobrado promesas y han faltado ganas. Han sobrado promesas y han faltado ganas, honestidad y pasión. Han sobrado promesas y por eso estamos cansados y por eso este es nuestro momento y por eso vamos a ganar estas elecciones. Para cambiar las cosas hace falta fe, hace falta confianza, hace falta equipo, hace falta un nuevo empuje y hace falta cariño por lo que uno hace. Para cambiar las cosas hace falta un partido como el nuestro y hace falta unos compañeros como vosotros. Hace falta unos compañeros con ganas, leales y con el talento que vosotros tenéis. Porque os aseguro que nada de esto sería posible sin vosotros. Y por eso quiero daros las gracias a todos por estar aquí, porque es una maravilla ver esto repleto. Gracias. Estoy feliz de que estés aquí, querido presidente Alberto, gracias. No te imaginas lo feliz que nos haces estando aquí, comprometiéndote con esta tierra que tanto te necesita. Estoy feliz de cada kilómetro que yo recorro. Estoy feliz porque estoy viviendo y estoy sintiendo Extremadura, calle a calle, barrio a barrio, municipio a municipio. Habla, Extremadura. El 28 de mayo, que hable Extremadura. Nosotros llevamos esta tierra aquí, pero la sentimos aquí. Vamos a ganar las elecciones, lo sabéis, ¿verdad? Pues esos votos, esos cientos de miles de votos, van a ser la llave que van a abrir las puertas a una Extremadura próspera, llena de oportunidades, una Extremadura orgullosa de sus raíces. Y este verde, este blanco y este negro de nuestra bandera serán la esperanza, la honestidad y nuestra memoria por los que vendrán, por los que hoy estamos aquí y por los que no están. Para todos, con el alma y con el cuerpo, con la piel y con las entrañas, con el corazón y con el convencimiento. Somos el futuro, somos el cambio y somos Extremadura. Los extremeños no tenemos la Extremadura que nos merecemos. No hay palabras ni hay promesas que puedan tapar esta realidad. Y yo no quiero transformar esta tierra, no solo quiero transformarla, es que puedo transformar esta tierra. Y esto no va de soñar, ni va de mirar al horizonte ensimismado, no. Esto va de remangarse y de ponerse a trabajar, de guardar el reloj en el cajón y de ponerse a trabajar día tras día, noche tras noche. Cuando sea la presidenta de la Junta de Extremadura en unos poquitos días, este Casio que veis aquí marcará la hora de Extremadura, porque todo mi tiempo va a ser
vuestro, porque mi despacho está en la calle y porque las puertas de la Junta de Extremadura van a estar abiertas, va a ser la casa de todos los extremeños. Sí, se acabó el oscurantismo, se acabó el caciquismo, se acabó la opacidad. Vamos a abrir Extremadura. Extremadura va a ser una casa abierta y llena de luz, sin más interés que vuestra felicidad y sin otro objetivo que vuestro futuro. Y tenemos que defender y cuidar nuestras instituciones. Porque una democracia sin sus instituciones es como un descampado lleno de cosas inservibles. Y eso es lo que quieren los populismos. Y eso es lo que quiere un presidente a la deriva, como Sánchez. Derribar lo que tanto nos ha costado construir juntos. Pero no se lo vamos a permitir, no. Y el que calla, señor Vara, el que calla está siendo cómplice de sus delirios. Le está pasando al Partido Socialista, le pasa al Partido Socialista lo que le pasa al buen vino cuando lleva mucho tiempo mal guardado, que se avinagra. Tanto populismo ha acabado estropeando el socialismo y ahora es un partido pues, que es desagradable al paladar, como el vino picado. Y por mucho que diga la etiqueta, pues no sabe bien, no gusta, no es apetecible. Populismo es dar soluciones sencillas a problemas complejos. Y el Partido Socialista solía ser un partido serio, un partido responsable, en mis antípodas ideológicas, sí, pero tenía una idea clara de lo que quería para España y de lo que quería para Extremadura. Pero la influencia de Podemos los ha despeñado, ellos han renunciado a la verdad y se han abrazado a la propaganda, a la mentira, al infantilismo. Y tenemos que recuperar, nuestro partido tiene que recuperar el espacio que ha perdido la verdad en la política nacional y en la política regional, porque nuestras instituciones están sufriendo. Y tenemos que retomar el cauce de la responsabilidad, de la honestidad y del respeto a los ciudadanos. El señor Vara ha convertido Extremadura en una isla, sí. Somos una región aislada, orillada, olvidada, sin futuro, sin perspectivas, sin pulso. Y fuera de aquí pasan cosas. Pero en Extremadura todo sigue igual. Y el triunfalismo de Vara es inquietante. Él vende cosas improbables como ciertas y él lo que hace es presumir de cosas que no ha hecho y que no va a hacer. Y hay niños que tienen amigos imaginarios y luego está Vara, que tiene una región imaginaria, la Extremadura imaginaria del señor Fernández Vara. Esa falta de responsabilidad, esa falta de seriedad, esa falta de nervio ha desembocado en la peor de las legislaturas de nuestra democracia, una mayoría absoluta que solo ha servido para que él caliente su sillón y para fallar a cientos de miles de extremeños. ¿Para qué sirve la política? Pues os lo voy a decir. La política sirve para dar respuestas a las preguntas de los ciudadanos. Y de nada sirve la gestión pública, de nada absolutamente, si no es para solucionar los problemas que le importan verdaderamente a los ciudadanos. De nada. Esto no va de darse golpes en el pecho, ni de ser muy simpaticón y campechano, no. A los gobiernos hay que juzgarlo por los hechos y no por las promesas. Y el gobierno de Vara no gobierna. ¿Cómo pretende que avancemos si no ha tomado una sola decisión valiente en estos años? Es imposible. Vara es como esa figurita de porcelana que uno tiene en el mueble bar y que, oye, te pueden gustar o no gustar, pero ahí están. No dan ruido ninguno.
Y os diré una cosa y esto, sobre todo a las mujeres que están aquí. Seguro que todas tenéis esa amiga que cuando un día tenéis mala cara, con ojeras, que habéis cogido del armario lo primero que habéis pillado porque estamos de bajón, y os encontráis con esa amiga que os dice, oye, qué guapa, qué bien te sienta, te veo muy favorecida. Y oye, tú te vienes arriba y te sube un poquito el ánimo. Bueno, pues Vara y Sánchez tienen una amiga como esa. ¿Sabéis cómo se llama? Tezanos. Sí. Les dice, guapos, listos, sois unos máquinas. El CIS es esa amiga entrañable. Sí. El CIS, que dice que a los españoles nos da igual que haya cientos de violadores en la calle. El CIS. Pero a nosotros nos da igual el CIS y nos da igual su cocina. A nosotros nos importa la gente y lo que va a decir la gente el próximo 28 de mayo. Y guapos y listos vosotros, que os levantáis todos los días para trabajar duro, para levantar esta tierra. Guapos y listos vosotros. Y juntos tenemos que dejar atrás ese socialismo esclavo del populismo. Ese socialismo que ha sido muy desleal a nuestra democracia. Ese socialismo que ha empequeñecido nuestros derechos y que ha jugado con nuestras libertades. Ha dado las llaves de nuestras instituciones a aquellos que ni las entienden ni las respetan. Un socialismo párvulo y caprichoso que nada se parece a ese partido con el que, oye, una podía discutir en el fondo, pero jamás en las formas. Y Vara, Guillermo Fernández Vara, en lugar de posicionarse, en lugar de intentar retomar el pulso de su partido, como han hecho otros varones socialistas, él ha decidido reírle las gracias a su jefe. ¿Os acordáis que Vara es este varón socialista que dijo que se marcharía del PSOE si Sánchez pactaba con los independentistas? Pues está ahí y callado, viendo cómo los socios de Sánchez meten en sus listas asesinos, asesinos. Vergonzoso, señor Vara. Y la gente está muy cansada, las familias están cansadas, los empresarios están cansados, las mujeres estamos cansadas de Vara, de Sánchez, de Vara, del populismo, de la tontuna. Estamos muy cansados. ¡Hasta aquí! Y sí, presidente, tenemos que hablar de nuestro tren, de ese tren que sale ardiendo con pasajeros dentro, ese tren que llega tarde por sistema, que no se parece nada al tren que nos prometieron. Trajeron al rey para decirnos que teníamos la pera de tren, pero no, es un tren de segunda mano. Y lo único que pedimos es dignidad, dignidad ferroviaria. Queremos ser una región comunicada en pleno siglo XXI. Dignidad, nada más. Tenemos un tren que se avería y que si tienes suerte te cambian el tren por un autobús. Y si ya tienes la estrella ese día, como Loli Marcos, diputada nacional, que no sé si está por aquí, que estaba el día que salió ardiendo y vio por primera vez en su vida un tren maravilloso que pensaba que solo existía en los sueños. Si tienes mucha suerte y te sale ardiendo el tren extremeño, te ponen un supertren que no sabemos dónde está, pero aquí en Extremadura no. ¿Y os acordáis de aquello que pasó en Asturias y en Cantabria, que diseñaron esos trenes que no cabían por los túneles de Traca? Pero allí sí hubo dimisiones y allí sí compensaron a los asturianos y a los cántabros con la gratuidad del billete. Pero aquí, ¿qué pasa? Nada. Se ríen de nosotros. Excusas y complicidad con un gobierno que cuando se trata de nuestra tierra no hay parné, esconden la cartera, no hay dinero, grifo cerrado. Y tengo que hablar del socavón, presidente.
Sí, tenemos un gran socavón, un gran agujero en medio de la Nacional 523, en la carretera de Cáceres y Badajoz. Un socavón que nadie nos dice cuándo se va a arreglar. Bueno, sí, nos engañan. La ministra de Transportes dijo que antes del verano estaría el puente construido y el delegado del Gobierno ha dicho que durante el verano. Y mientras ellos nos mienten, nos engañan y nos enredan, nosotros seguimos perdiendo tiempo y gastando dinero en gasolina para trasladarnos de Cáceres a Badajoz. ¿Esto también es culpa de la guerra de Ucrania o coletazos de la pandemia? En Moncloa no importamos. Y cada día algo nuevo. Quirófanos que se inundan, techos de centros de salud que se caen. Los centros hospitalarios se caen a cachos en Extremadura. Y no son casos aislados, desgraciadamente. Esta es la cara visible de una sanidad pésimamente gestionada por el señor Fernández Vara. Muro de un instituto de Plasencia que se cae. Hace dos días estuve allí en el instituto porque se cayó también el techo de la cafetería. Un techo de un colegio en Valencia de Alcántara. Centros educativos sin mantenimiento. Centros educativos construidos hace más de un siglo en Perales del Puerto. Clases interrumpidas, inseguridad. Y esto por fuera. Esto por fuera. Que la sanidad y la educación en Extremadura no solo sufren derrumbes estructurales, no solo tienen deficiencias físicas, también las tienen anímicas, humanas. Y nadie va a defender como yo los servicios públicos. ¿O qué pasa? ¿Que los servicios públicos son patrimonio de ellos? Yo claro que quiero que se gestionen mejor, claro que sí, y claro que es compatible el oxígeno fiscal con gestionar bien la sanidad y la educación. Y que Vara no sepa hacerlo no significa que no se pueda hacer. Y esto me va a permitir que yo se lo diga, porque de esto un poquito sé. Y aquí ni se bajan los impuestos ni se gestionan bien los servicios públicos. Y a los derrumbes me remito. Y a los datos me remito. Extremadura ha perdido una oportunidad única porque no se están ejecutando los fondos europeos. Esa incapacidad gestora de un gobierno acomodado y conformista lo que está es frenando e impidiendo nuestro crecimiento. 4 años vacíos, 4 años de la nada, persianas bajadas. ¿Cuántas prórrogas necesita el señor Fernández Vara? ¿Qué va a hacer que no haya podido hacer ya? Vara está cansado, agotado. Vara no quiere debatir, no quiere. Y Extremadura necesita nuevas recetas. Y Vara lleva años echando los mismos ingredientes en la Thermomix y aquello no hay quien se lo coma. Una papa, se ha hecho bola, imposible. Y por eso este es nuestro momento y tenemos que ser muy positivos y tenemos que trabajar todos para que ese cambio se produzca, porque no podemos dejar que se muera nuestro campo, porque no podemos dejar que se ataquen, se persigan y se ridiculicen nuestras tradiciones, porque no podemos permitir que el vacío de sus ideas ocupe nuestra memoria. Extremeños, os voy a pedir algo importante. Confiad en mí. Prestadme vuestro voto. Probadme 4 años. Yo no os voy a defraudar. Quiero ser la presidenta de todos. Voy a ser la presidenta de todos y lo voy a hacer con vosotros, junto a vosotros, con vuestra ayuda. Miradla bien, nuestra bandera, verde, blanca y negra. Acordaos el 28 de mayo, nuestros colores,
Esto no va de escaños, no va de cargos, no, de Extremadura. Verde, blanca y negra. Verde, blanco y negro son nuestros colores, son los colores del progreso. Yo quiero una Extremadura competitiva, conectada, esperanzadora. Quiero una Extremadura moderna, divertida, inclusiva. Quiero una Extremadura sin agravios, sin desprecios, sin condescendencia. Yo quiero una Extremadura rural, orgullosa, fuerte, llena de vida. Verde, blanco y negro, nuestros colores, mis colores. El río también, lo queremos mucho al río. Una vergüenza. En cuanto lleguemos arreglamos lo del río. Esta es la hora del Partido Popular, querido presidente. La calle está pidiendo un cambio y la gente está loquita por votar, porque quieren decirnos en las urnas lo que muchas veces no les dejan decir ni en la calle, ni en las redes, ni en las cenas familiares, que esto solamente lo puede arreglar el Partido Popular, que llegue ya el Partido Popular, porque esto solo lo arregla el Partido Popular. Y ahí vamos a estar nosotros, vamos a estar, no vamos a fallar, porque nosotros somos leales a nuestra democracia, nosotros somos leales a nuestra memoria, somos leales a nuestras tradiciones, nosotros somos leales a nuestro campo, somos leales a nuestros colores. Nosotros no vamos a fallar, porque nosotros creemos en Extremadura. Nosotros creemos en España y nosotros creemos en nuestro futuro. Y no os vamos a fallar porque vuestra confianza es lo más importante para nosotros. Por eso, el 28 de mayo vamos a ir todos a votar. El 28 de mayo vamos a ganar. El 28 de mayo vamos a transformar esta tierra que amamos, esta Extremadura, nuestra Extremadura. Muchas gracias a todos. Gracias.